Desde hace varios años, Mercedes-Benz ha venido desarrollando diferentes estilos de camionetas y así cubrir los diferentes segmentos del mercado, cuyo escalón de entrada a la familia G es la GLA, uno de los productos más importantes de la casa alemana en Colombia. Es por ello que este SUV compacto recibe una actualización para su año modelo 2018, con el fin de consolidarse como uno de los modelos premium más vendidos en Colombia. Los invitamos a conocer todos los detalles de la nueva GLA en su versión Urban Plus, que ya está disponible en Colombia. Aunque la renovada GLA 2018 conserva intacta la figura de su antecesora, Mercedes-Benz le imprimió nuevos detalles que la hacen ver mucho más aventurera y deportiva. Por ejemplo, tenemos nuevos faros LED High Performance, nuevo diseño de exploradoras, ahora son circulares, y las típicas lamas dobles ahora tienen unos orificios en el centro. Adicionalmente, ahora encontramos más elementos de color negro en la carrocería y apliques metalizados en diferentes zonas y los rines bitono de 18 pulgadas. No podemos olvidar que la intensidad lumínica de los nuevos stop LED varían en función de la luz exterior y se regula en tres niveles. Dejando a un lado la superdeportiva versión AMG GLA 45, Mercedes-Benz solo dispone en Colombia de la versión que estamos viendo, la GLA 200, que llega con el paquete Urban Plus, que pese a su nombre, le otorga una apariencia más aventurera a este SUV compacto gracias a su mayor cantidad de piezas que protegen los bajos y los costados, permitiendo que pueda circular fuera del asfalto sin que se maltrate la carrocería. Respecto a sus dimensiones, la Mercedes-Benz GLA es la más compacta de todas las camionetas de la marca alemana, pues mide 4.42 metros de largo, 1.8 metros de ancho y 1.49 metros de alto, mientras que la distancia entre ejes se sitúa en los 2.69 metros. Un dato muy importante es que este rediseño fue pensado para optimizar el flujo de aire sobre la carrocería, pues el coeficiente aerodinámico mejoró y ahora es de solo 0.28. Al interior, la GLA se mantiene virtualmente idéntica que la versión anterior, pero sí destacamos algunos elementos interesantes como por ejemplo el timón deportivo de tres radios que podemos ajustar en profundidad y en altura. Recordemos que tenemos encendido Start-Stop. En la consola central hay algo muy interesante y es el aplique metálico que tenemos junto con las rejillas de aire típicas de Mercedes-Benz. Aquí encontramos el selector de modos de manejo Dynamic Select y también el botón de encendido apagado del Start-Stop, que recordemos nos ayuda a economizar combustible cuando uno para, por ejemplo, en un semáforo. Al no tener la palanca de cambios en la consola central, esta queda libre, creando más espacios para guardar objetos. Hasta el freno de mano está colocado en la izquierda del timón. De esta forma, todo el protagonismo está centrado en la pantalla flotante de 7 pulgadas, que sirve para visualizar todas las funciones del sistema multimedia. Este es gestionado por medio de una perilla de muy fácil manipulación. El equipamiento tiene todo lo esperado de un modelo compacto premium de este segmento, con una dotación de seguridad que contempla 7 airbags, frenos ABS, controles de estabilidad y tracción, asistente de arranque en pendientes, alerta por pérdida de presión de llantas y la función Attention Assist, que emite una advertencia si se detecta algún nivel de cansancio por parte del conductor. Independiente de ser una SUV compacta, Mercedes-Benz ha diseñado un habitáculo muy confortable. Como pueden ver, en la parte de trasera, tres personas caben cómodamente y, por ejemplo, me sobran espacios en la rodilla, así como en la cabeza. Una novedad de la GLA 2018 es que ahora la puerta posterior es de apertura eléctrica, la cual nos da acceso a un baúl de 421 litros de capacidad. Recordemos que ahora no tenemos llanta de repuesto, en cambio tenemos un baúl secreto, el cual accedemos fácilmente, y algo muy interesante es que en la tapa que lo divide tiene un sistema que lo sostiene. Al interior encontramos el kit para despinchar. Recordemos que las llantas son tipo run flat.
Si bien el techo panorámico ya venía incluido de fábrica en la versión anterior, la nueva GLA 200 llega para el año 2018 con accesorios adicionales como el botón de encendido Keyless Start, asistente de parqueo para estacionar en perpendicular o en paralelo, y el climatizador Bizona. Todos estos elementos incrementan el confort a bordo de esta camioneta compacta premium. La GLA 200 no presenta cambios mecánicos para el 2018 y conserva el mismo motor de 1.6 litros turbo cargado que desarrolla 154 caballos de potencia y 250 Nm de torque. Esto acoplado a una caja automática de 7 velocidades con levas en el timón. Como les mencioné anteriormente, vamos a demostrarles de que a pesar de que la GLA no tiene tracción 4MATIC, el tren de rodaje Comfort Off-Road lo convierte en una verdadera todoterreno. Por eso vinimos a una pista 4x4 para comprobarlo. Para poder hacer esto, Mercedes-Benz incrementó la altura al piso en 3 centímetros y ahora adopta una calibración distinta en la dirección para permitir sortear algunos obstáculos sin problemas, brindando una conducción más precisa en terrenos destapados. A su vez, está presente el selector de modos de manejo Dynamic Select, que cuenta con varias posiciones, el cual interviene en el funcionamiento del acelerador, la gestión de la caja de cambios y otros elementos para brindar un desempeño adecuado en cada circunstancia de manejo. Gracias a estos elementos, la GLA 200 es capaz de aventurarse más allá de la ciudad, como lo pudimos ver en la pista, pues Mercedes-Benz no solo se preocupó por configurar un SUV que sea ágil y cómodo en ciudad, sino que también sea eficaz cuando las condiciones del camino no sean las mejores. La GLA 200 es un vehículo que ha conquistado a muchos seguidores en Colombia. Y ahora, con esta actualización, la marca alemana no solo ofrece mayor comodidad y utilidad en un vehículo que inspira deportividad y aventura, sin dejar a un lado la elegancia de un Mercedes-Benz. Para los que quieren saber el precio, lo encontrarán aquí en la descripción del video. Y los invitamos también para que nos sigan en nuestros otros canales de redes sociales, @autosdeprimera en Twitter, Instagram y Facebook. Y lo más importante, darle like, suscribirse y compartir nuestros videos del canal de YouTube. Nos vemos la próxima.